Hola, 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 volvemos a Spiro. Y me va a meter automáticamente al mundo en el que estaba. Porque el otro día tuve que cortar a las bravas, porque se me jodió el router y ya expliqué un poco cómo funciona el vídeo de YouTube. Que estoy enviando la imagen de un ordenador a otro a través de la red local, entonces se jodió el router, entonces no hay red local. Y entonces no hay imagen, entonces no juego. La parte buena es que no se va a perder nada porque lo he comprobado un poquito antes de empezar. Dejadme un momento. Hice una cosa. Vale. Antes de... La misión en la que estábamos, la de los puzzles. Va a haber que volver a hacerlo. Ese progreso no se guardó. Así que no se dejará de ver, pero que sí, los ídolos, machos. Si este mundo ya hemos estado 20 veces aquí, por una cosa o por otra. Así que vamos directamente a hacer el puzzle, que la otra hice a la primera y ahora seguramente la voy a liar parda y voy a hacerlo mal. Yuju, no puedo esperar. Me han encerrado con nuestras herramientas y los ídolos cabezones y no espero que la conexión vaya bien, o si no me pego hasta un que tiro. resolvamos tres. El primero consiste en cambiar el color. Sí, bloques amarillo y eso. Si no recuerdo mal, creo que hice así y luego así y luego así. No, no es lo que hice, pero también funciona. ¿Lo veis? Resuelto a la primera. Mierda, lo hice de otra forma. Y ahora, por querer hacerlo como lo hice el otro día, ya la he liado parda. Si los hubiera dejado todos en negro, a lo mejor también me hubiera valido. Dejarme un segundo. Siempre de esta forma voy a tener dos. Vaya, con lo rápido que lo hice la otra vez. Si dejo todo un lado así, ¿qué pasa? Bien, lo he dejado como al principio, magnífico. No era lo que quería hacer. Pero me vale y me estoy lagueando. Espero, digo, voy a mirar en internet. Esto sí es como había que hacerlo. ¿Lo veis? Sí, ya te lo decía, con la primera. ¡Ah, Spyro! ¡Lo has logrado! Bueno, sabía que lo conseguirías. Ven al estanque para aceptar el siguiente reto. Iba a decir, si notáis que se pierde la conexión o algo, decirlo, pero claro, ¿de qué va a servir si voy a perder la conexión y no lo voy a ver? Así que yo qué sé. Pececicos. Sí, esta parte ya la vimos, pero la tengo que repetir porque no se guardó el progreso, aunque gracias a Dios porque completé el tercer puzzle y no se vio. Lo de los peces ya lo vimos, así que darle de comer peces, solamente los... Mira, voy a darle un rojo, que no lo vimos el otro día. Y rojo es malo, porque es racista la estatua. Fíjate tú. Oye, sigue invocando peces. Rojo es igual a malo. Fácil y sencillo. Así que utilicemos reflejos menos 5. Lo que no sé es cómo conseguí el otro día darle al rojo pero fallar el disparo aún así. Y ahora cuando voy a hacer el siguiente puzzle se volverá a cortar la conexión y ya todo irá como siempre. Oye, bicho, quita de en medio que no veo. Gracias. Vale, Spyro. Puzzle más. El de los bloques o lo que quiera ser que dijera. Pero aún así tenemos que completar el mundo. El mundo no está completado, no solamente falta esto. Así que vamos a darnos un poco de prisita. El volumen debería estar un poco más alto desde el otro que el otro día, pero yo me lo he bajado. Y no oigo un pijo. Vale. ¿Te sigue viendo la imagen? Bien, hemos llegado más lejos que ayer. Fantástico. Ayer, voy a decir ayer, fue hace 3 días entre que solucioné lo del router y todas esas cosas. Pero vamos a continuar como si no hubiera pasado nada y ya está, aunque el mundo esto lo vamos a tener que completar como 50 veces a este ritmo. Aquí no es. A ver si podemos ver algo nuevo más, pero estaba todo entusiasmado con los puzzles así. ¡Uh! ¡Puzzles! A todo el mundo le gustan los puzzles. Definitivamente a todo el mundo le gustan los puzzles de lógica. Y absolutamente a nadie le podrían disgustar nunca jamás. En un juego supuestamente de plataformas. Ah, con que lo abrís a martillazos. Eso también lo podía haber hecho yo. Este era el puzzle, el que ya vimos el otro día. Y era la solución, era básicamente la que ya dijimos. Si saltas sobre las piedras en el orden correcto, resolverás el puzzle. Solo sé cuál es la primera.
me da la primera pieza y tengo que resolverle el resto. Y básicamente es por asociación. O mismo símbolo, o misma base, o misma color. Así que estrella con estrella. Octógono con octógono. Naranja con naranja. Con luna. Con triángulo. Y ya está. Y lo bueno es que te devolvían aquí directamente. Eres muy listo para ser un dragón. Solo puedo ofrecerte esto tan brillante que había en la caja de herramientas. Con brillante ya me habías convencido. No hacía falta que siguieras. Y ahora sí, por fin. Me acuerdo de que cuando jugaba de niño lo terminé por suerte porque no llegó en español a México. ¿Ah? Pues aquí creo que sí que llegó en español. No lo sé, porque ya digo, no tuve el juego. Lo tenía un amigo mío, el 1, y solo jugué al 1. Y el 1 tampoco tenía mucha historia, o sea que tampoco lo de los puzzles te pueden pillar de improviso porque no había. Lo único eran las gemas escondidas, y solamente jugué un poquillo. O sea, pero creo que llegó a España, en español. PlayStation en España sí que sacaba muchas cosas en español, no como Nintendo. Que no me enteraba de la película a la mitad. Con la Nintendo 64. Pero ahora sí vamos a hacer las cosas de plataforma que nos quedan y me faltan 100... No llegan a 100 gemas. Eso es bueno. Y había alguna forma de subir para arriba que la he olvidado. Supongo que sería por aquí. ¡Calla! Ah, pero esto no me lo diste ya. Yo pensaba que esto me lo habías dado ya. El Airborne estaba en español. ¿Qué coño iba a estar el Airborne en español? El Airborne estaba en inglés. Si el Airborne no ha salido en español oficialmente, nunca. Creo que hay traducciones por fans, pero no ha salido en español. No, por aquí no era. Sé definitivamente dónde estoy. Dejarme un segundo. Tenía que venir por aquí. No se me guardó completar el puzzle, pero las gemas que cogí sí que se me han guardado, porque todas estas las cogí. Pero eso sí que se llegó a ver. A lo mejor salí, fue antes de salir la primera vez. Lo que no vimos fue el minijuego este, que no he llegado a ver yo tampoco y me gustaría verlo, pero por otra parte hay plataformeo que hacer, pero por otra parte minijuego. Vamos a hacer el minijuego. Vale, no sé lo que hace, pero imagino que electricidad. ¡Ah! Es lo de correr. ¡Uy! Esa ya volveremos a por ello. ¡Au! ¿Tendré que romperlos todas de una o...? Tengo que romperlas todas de una. Y no puedo matarte y ya está. Imagino que la respuesta es no, pero los voy a intentar de todas maneras. Le da absolutamente igual. ¿Estamos liberando a los tíos estos para liberar a este otro? ¿O sois de verdad el género femenino de la especie esta? Sois muy parecidos el uno al otro, así que no estoy seguro de qué está pasando. Madre mía, sigo controlando la embestida igual de bien que siempre. Mi sueño de ser bailarina. Toma este orbe, te ayudará a viajar a otros mundos. Guay. ¿Te ofendes si te digo que pareces un hombre? Por si acaso no te lo diré. Porque hasta ahora pensaba que os había capturado, erais los trabajadores que os ha obligado a poneros bikinis o algo así. Pero ahora es buen trabajo. Vamos a coger las gemas que iba por aquí y nos piramos. Pero ese era el orbe que me faltaba, así que eso es bueno. Espero que no quede bicho. Sí que quedan gemas, sí. No me quiero dejar ninguna porque, a ser posible, no quiero volver para acá. Nada más que para no volver a hablar con ellas, para evitar la conversación incómoda. Por lo menos. Y otra vez... Darme un segundo.
Y digo, voy a ponerlo a 60 fotogramas o algo así, pero lo noto que va a trompicones. Este juego, no sé por qué, cada vez que lo inicio va como mal, pero luego entro al menú y parece que se estabiliza. Yo qué sé. Continuemos y punto. Voy a tocar toques como el slide de Furries. No tanto. No sé. Ya veremos, luego juzgaremos. Pero tiempo al tiempo. Ah, por aquí ya vine. Por aquí. Ah, vale. Por ahí lo dejé. Nota mental. Tengo que acordarme de hacer el truco este de darle al triángulo después de planear para un segundo salto. Que me se va a olvidar seguro y era hasta útil. Y llevo... Me faltan... No, 40... Sí, 42 gemas. ¿Tengo que engancharme, subirme o algo? ¡Ah! El cofre ese de los huevos. Ahí creéis que habrá 42 porque no sé dónde más puede haber cosas aquí. Puede. Me faltan 10. ¿Dónde están? 5. No hagas esto, juego, menos mal. Guay. Me piro de aquí para no volver nunca. Y espero que no haya ninguna otra cosa que coleccionar que no sean solamente los circulicos esos y las gemas. ¿Tienen algún nombre? ¿Orbes? Digamos que son orbes. Si le doy a salir del nivel, el progreso me lo guarda. Voy a ir por si acaso a... al sitio normal de irse y ya está. Por si las moscas. Y vamos a hacer otro nivel. No, no lo puedo creer. Progreso. Y a ver qué minijuegos tiene el nuevo mundo. Ya me da igual cómo sea el nivel. Qué gráficos tenga. Qué cosas raras tenga. Yo quiero ver los minijuegos chorreros. Que son de... De primero de colegio. Pero me da lo mismo. Vámonos. Te guarda y sale directamente, ¿eh? Y este vídeo ya lo vimos. Pero bueno, se ve otra vez. Y por ver quiero decir saltar. Ya lo vimos. Hagamos algo nuevo por una vez. Estoy ya hasta las narices del mundo ese, tener que entrar 50 veces. Ahora, había... No, no había un poder. Me abría una puerta o algo así. El ricachón. Si ese es su auténtico nombre. Así que debería ir a verlo. Coloso... Suena a jefe. Y suena... Las puertas que tenían así como morado no eran los jefes de los niveles. Porque tiene pinta de enfrentamiento, pero está cerca, así que... Lo hacemos. ¿No es jefe? Pensaba yo que las que tenían lila eran jefes. Las puertas. Eso parece un jefe. El sonido, perdón. Que se me olvida que no está en primer plano. Imaginaros el rugido. ¿La cabra es el jefe? Hola, ¿qué está pasando? Yeti ha estado arrasando nuestra tierra, pero hemos conseguido atraparlo cerrando todas las puertas. Si hablas con los demás hermanos, abrirán las puertas y te guiarán hasta él. ¿Y para qué quiero yo ir a ver al Yeti ese exactamente, si me lo puedes decir? Porque esta mañana no me he despertado. ¿Sabes qué? Me apetece luchar contra un Yeti.
Son Cortex, sí, es la voz de Cortex moderna. ¿Cabra? Ah, iba a decir, es inmortal, no termina de morirse, pero sí. ¿Pingüino? El caso es matar animales solamente porque sí. Pero somos el bueno de la película, no os preocupéis. Si me concentro, debería poder abrirte la puerta. Pues a ello. Anda, mira los. Bueno, eso es más un búfalo que un toro como en el primer juego. Pero el enemigo grande suele ser fuego como siempre. No lo quiero mirar porque me voy a deprimir. ¿Cuántas gemas hay aquí? 400, macho. Empiezan fuerte en el juego este. En los primeros niveles eran 100, 200 y eso. Aquí empiezan por 400 a lo loco. Claro, que luego me va a robar la mayoría el tío este. O sea... que tampoco voy a sacar nada en claro. ¿Quién necesita una llave cuando sabes cantar así? No puedes embestir a los enemigos tan grandes como los Jacks. Es fácil derrotarlos con un ataque de llamarada. Gracias, tutoriales inútiles. Ahí abajo puede que hubiera algo. Es un Jack, no es un... es un búfalo. Básicamente son lo mismo. Cada vez que derrotas a un enemigo, suelta una partícula de espíritu. Las partículas activarán el poder de ese mundo. Si el poder está inactivo, necesitarás derrotar a más enemigos. Ah, o sea que el minijuego de la electricidad, que no era electricidad, que era turbo... no lo podía haber hecho si no hubiera derrotado a X enemigos. Entendido. Vale, que matar gente es bueno, como sabemos, en todas las plataformas. Matar gente, el genocidio es bueno y es la solución a todos los problemas. Y ya está. Vayamos por aquí mientras tanto. O sea que me deja una. Mira lo que sé hacer. Ey, mira cómo sé ignorarte. Buen truco. Me lo puedes hacer luego porque me he dejado cosas abajo. El juego te regala bastantes vidas como en el primero, pero como haya un nivel como en el primero. Como el de las copas de los árboles, lo agradeceré después. Porque gasté ahí todas las vidas del mundo. Vale, así no se vuela. Es con X, no con cuadrado. Deja de innovar. ¿Algo interesante o solo guardas partida? Recuerda el consejo de cazador. Puedes planear más lejos si pulsas saltar en el momento más alto de un salto. De verdad. Pero si ni siquiera hace falta planear. Mira, no voy a planear eficientemente y seguro que voy a llegar. Este juego es raro porque es como un poco como el primero. Te tutorializa hasta la muerte y luego te pone el nivel de los árboles. Que dices, ¿de dónde ha salido esto? No tiene ningún sentido. Aunque soy vegetariano, creo que deberías chamuscar a ese yeti. Aunque es bastante fuerte. De hecho, no sé si estarás a su altura. Luego sí, eso. Vale, ah, hasta que no tenga 11 no se activa el poder. El poder imagino que será vuelo, este nivel parece muy abierto. Y con altura y cosas. Y tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí. Y hay ventanas, espera. Ah, pues, ¿no? ¿Esas ventanas a dónde llevan? Porque necesito ese cohete, imagino, para romper eso de ahí. Derrotaré al Yeti, cuenta como un enemigo, ¿no? Y llevo 10 matados, pues fíjate qué bien.
Buena Yeti. ¿Quieres fuego? Buen trabajo, equipo. Pensaba que el Yeti era más fuerte. Perro ladrador, poco mordedor. Bueno, bueno, tenía guardado el talismán sagrado para que el Yeti no se lo comiera. Pues dámelo, técnicamente le he derrotado yo. Vaya mierda de talismán, no lo quiero. Vale, ahora ¿dónde están los minijuegos? Aquí hay tres esferas. Así que aún quedan cosas que golismear. Y como siempre las ventanas llevan a deliciosos secretos. Ah, ¿ese tío me da dos esferas de una? Por una parte bien, pero por otra parte, ¿para qué se molestan en ponerle dos siquiera? No puedo saltar cuando estoy deslizándome por el hielo, pero mira qué arte tengo, me cago en todo. Y con las gafas de sol ya ni te digo. Lo que pasa es que no me deja la cámara ponerla para estar mirando hacia atrás. Creo que está todo. Tú tienes muchos premios, eso me interesa. Y seguramente sea un minijuego en el hielo. Ok. Cuéntame. Ah, Spyro, bienvenido. Hemos descubierto que el hockey es un deporte tranquilo y pacífico. ¿Quieres jugar una partida contra el portero? ¿Tú fumas droga? Aunque imagino que sí. Por el estilo que lleváis de vida. ¿Pero el hockey es pacífico desde cuándo? Tienes 2 minutos para marcar 5 goles en la portería roja. ¿Cuántos enemigos muertos crees que puede ser un número razonable para que no me descalifiquen? Como pregunta. Para que nos queden las normas claras, coño, ese tío es inmigrante, no es de vuestro pueblo, seguro, ¿eh? Tiene un aspecto distinto al resto de vosotros. Al no poder saltar y correr... ¡Ah! Que me la como, esto tiene que ser antirreglamentario por obligación. Ya, pues pa' dentro. No corras. La misma jugada te va a funcionar todas las veces, ¿eh? Bueno, mejor, porque parece que hay bastante tiempo, pero tampoco te creas. Y esto se supone que era más fácil que resolver los puzzlecicos estos. Ah, te maldigo. Los puzzles estos de parvulario. Ven aquí. Pelearse contra las físicas de hielo. ¿Por dónde viene? Por aquí. Cago en. Voy a seguir haciendo la estrategia de siempre y ya está. Hala. ¡Ey! No vale. ¿Eso es mi portería? Apunta a la otra esquina y gol. Y así todas las veces. Es fácil el minijuego ya, pero es un poco cansado. Y me dan 2, no entiendo por qué me dan 2 en este minijuego. A lo mejor hay una segunda ronda que hacer en la que también tengo que evitar que me cuelen goles. Toma esto. Que sea más complicado y más frustrante. No puede haber una plataforma sin un minijuego extremadamente frustrante. ¿Me has dado 1 o me has dado 2? ¿Lo ves? Sabía yo que había truco. Gana el primero que marque 5 goles. Tienes que meterlos en la portería roja. Venga. Si había 2 porterías era... oye, eso es mucha gente contra mí. Pues que tengo portero yo también. ¡Oh, tengo portero! ¡Vamos, equipo! ¡Corre! Oye... Pacifismo... También del pacifismo ese también sé hacer yo. Ven aquí. Ahora ya no hay tiempo. Desde mi casa... Ah, mierda, el otro también va a defender. Espera, que vamos a hacer pacifismo armado. Hijo puta, esa por la de antes. Calcular la hipotenusa como el culo. ¡No, portero! Te maldigo, ¿cómo la pares?
Vale. No se ha visto. No ha sido personal. Es mentira. Venía hacia mí con un cuchillo. Estoy en mi derecho. Pensaba que lo había parado. Oye, árbitro comprado. Están abusando de mí. Respiro, macho. Te vas sin fuste ni... Vamos a tener un problema. Al salir te esperas. No quería girar para allá, pero bueno, tú sabrás. Ah, no, se me ha ido un poco a la derecha. Era para que se confiaran. Tampoco creo que... Mientras se me acabase que... Me iba a pegar. Lo estaba viendo. Ha sido en defensa personal. Que no sigue siendo muy difícil de todas maneras. Lo importante es abusar del rival. No, eso es mío. Me lo he pedido yo a más antes. No, eso ya da mucha fe. Pero había que intentarlo. Venga con papá. Es un detalle que por lo menos la inteligencia artificial venga a defender. Cuando lo cojo yo. Si lo miras durante mucho tiempo, puede que no veas nada. Tú a tus cosas. No deje que interrumpa tu apretadísima agenda. ¿Puedo volver a meterme ahí dentro nada más que para pegarle al oso? Solo porque sí. Por lo menos la inteligencia artificial no va como loco detrás de... ¿Cómo se llamaban los bichos esos que se utilizan para el hockey? El disco ese. Pues eso. Sino que cuando lo coges tú va a defender. ¿Hay alguna forma de salirme del mapa por aquí? Solo por... Espera, 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 espera. ¿Puedo subirme a la chepa de la gente? Esto es importante, mierda. Un momento. ¿Ya se quedan jugando enteramente? Bueno, tampoco voy a volver a esta zona nunca. ¡Yuhu! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! Perdón, tomar. Seguir jugando. Me piro de aquí para no volver nunca. ¿Qué es eso de ahí? Malos recuerdos. Parecía lo de los árboles, las plataformas para saltar. Dejémosles a lo suyo. ¿Para qué habíamos venido aquí? Aquí derrotamos al oso. Poderes. Esto no es un vuelo. Es un salto. Bueno, por lo menos un vuelo hubiera sido muy demasiado cheto en esta partida. Un salto no está mal. Ah, esto fue lo que se cayó en el Yeti. Por cierto, botón equivocado. 124 me quedan por ahí. Casi desearía que el contador fuera... de las gemas fuera individual, fuera de cada nivel. ¿Tú estás aquí por algo? Porque parecería que estarías aquí por algo, pero... Bueno. Estúpidos adoradores del hockey. A ver si pudiera... Eso está demasiado cerca. Eso no es escenario, no me gusta que esté tan cerca. Esa rampa me cae mal. Como tengamos que hacer plataformeo de este a gran altitud... No me congratula. ¡Ey! El inventor este raro ha abierto un portal al infierno. Bien por él. Cada cual con su afición. Luego volveré. Primero lo más importante, el cofre. ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Pequeño desliz. Ninguna gema se me ha quedado por ahí abajo, vale. Y ahora... Tantos caminos por recorrer, enseguida volveré al inventor ese. Y no hay nada, de verdad. Ah, no me quedan tantas gemas.
Bueno, pues vamos para allá. Este mundo puede que lo completemos rápido y todo. O puede que se coge la imagen otra vez. Ya veremos. Parece que no hay muchas cosas escondidas. Aunque ese huevo dorado me está llamando la atención. ¡Ey! ¡Tú, hijo de Satán, vuelve! Menos mal que has asustado a ese espíritu maligno, pero ahora se esconderá en las estatuas. Si usas tus llamaradas en las 10 estatuas, lo ahuyentarás del todo. ¡10! ¿No podéis tener unas cuantas menos? Estúpidos adoradores del hockey, y aún me faltan 21. Quiero ver el huevo. El huevo me inquieta. ¡Huevo! ¡Ah! No llego. Pues sabemos dónde hay las más recónditas, así que voy a por ellas las primeras. Por aquí había una, ¿verdad? Sí. Para eso estaban. Lo bueno es que se vuelven malas. ¿Qué llevas en la mano? Ah, es el... ¿Cómo se llaman? Son discos... Lo del hockey. Lo malo es que no he prestado atención a prácticamente ninguna de las estuatas. Aquí arriba había alguna, imagino que habrá alguna. Es el sitio del hockey. Debe ser un lugar sagrado. Pues no, curiosamente en el sitio del hockey no hay estatuas de hockey. Yo le llamo la Oreo del hockey. Pues eso. Estatuas. No. Sé que había dos más para atrás, pero voy a seguir el nivel de la marcha atrás y así me encontraré lo que me haya dejado. Espero. Accidental. Y aún me queda alguna gema. ¿Aquí había ventanas? No, padre. Yo juraría que he visto antes gemas en alguna ventana por ahí. Pero aquí no hay ventanas, así que ya me contarás. Ahí hay una. Ah, creo que ya sé dónde me he dejado otra. Al lado del inventor, ¿no? No, esa la he hecho ya. ¿Ahí arriba había alguna? Seguramente haya. Lo que hay es jarrones. Esperar un momento. Que ahí están mis gemas perdidas. Ah, mira, lo joder, qué ciego estoy. ¿Y estas son todas? No son todas. Me faltan 10, por supuesto que me faltan 10. Pero... Venga, hombre. Hazme el favor. ¿Dónde podría haber 10 gemas? Bien, me faltan 10 gemas y una estatua. Maravilloso, no podía ser de otra manera. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde andarán? ¿Qué me he dejado? Espérate un momento, bicho. Nunca me acuerdo. Para allá, si tú lo dices. Ah, mira, la estatua está aquí. Fantasticulo. El bicho no señala las gemas nunca. Has ahuyentado al espíritu maligno. ¿Por qué no te quedas con esto? Lo he cogido prestado del templo. Allí no lo necesitan. Si no me lo llegas a dar, te lo hubieras robado, o sea que... Tú sabrás. Bicho. ¿Qué escondes? ¿Qué no me has contado? Estúpido inventor, ¿dónde están las gemas? ¿Es para allá? Hijos de perra, míralo, detrás escondidos en el recoveco. Hay que ser mala persona.
Pues ya está. Ahora sí. Macho, pero usar al bicho es como hacer trampa. No me suele gustar. Vámonos. Arramblando con quien sea. Entonces lo de coloso no significa nada. Pensaba que el nivel y cómo era... iba a ser un jefe. ¿Estos vídeos del final tienen que valer para algo? ¿Va a haber que volver a los mundos o alguna cosa? Corto el sonido a veces, perdonad, con los vídeos. Tampoco nos hemos perdido nada. Pero es frustrante. Vale, tengo dinero de sobra para pagarle al como se llame. Así que imagino que le pagaré. Pero... había un minijuego antes que hacer por ahí, ¿no? Señor ha muerto. Creo que han muerto más durante el transcurso de la partida de forma normal. Ese símbolo que tienes en la cabeza, ¿qué es? ¿Y por qué no me va a gustar? ¿Tienes un orbe? Me estoy tomando un descanso. Tengo que descansar antes de la siguiente carrera en la ruta oceánica. Antes de seguir con tus planes maléficos, ¿verdad? Para derrotarnos. Entendido. ¿Cómo se...? Ah, sí, era por debajo del agua. No hay absolutamente nada más. Creo que la ruta oceánica, entonces será lo siguiente que tengo que hacer. Y si no, me da igual, porque tengo ganas de hacerla, así que la haré. Que era como minijuego. Aunque puede que sea bajo del agua y eso me apetece menos. Pero vamos, para allá. Hombre, hay tres niveles... Un momento, la playa soleada no es el nivel que ya hice. ¿Cómo se miraba guía? No, fue bosque de verano el que ya hice entonces. Playa soleada, ¿no? Dijo esta, encontramos en la playa soleada. ¿Seguro que no he estado ya en la playa soleada? Luego lo comprobaremos. Pero quiero hacer el minijuego, se me ha antojado. Hostia, pijo ya. Y creo que estaba por aquí. Efectivamente, una de las trillizas. Ruta oceánica. Tiene pinta de ser el equivalente a lo de volar. Y eso, como no es nunca nada frustrante, vamos a hacerlo lo primero y ya está. Y no lo quitamos de en medio. ¡Oye, me has engañado! ¡Hijos de perra! Ruta oceánica, pensaba que diríais bajo el agua. Pensaba que sería algo nuevo. ¡Mamones! ¡Esto no se hace! Oye, a ti no te puedo matar, no eres uno de los objetivos. Pero tengo que arramblar. Me cago en la Renfe, pensaba que esto lo habíamos dejado atrás en el otro juego. ¿Por qué? Digo, algún minijuego basado en agua, yo que sé, lo típico arrastrarte a través de una cascada o algo que te lleve la corriente y tener que coger gemas durante el trayecto o algo así. No lo mismo de siempre. Tú tienes que morir. Por motivos. Y ahora voy a hacer esto porque sí. Y tú también tienes que morir. Y todos tenéis que morir. Por engañarme así, sucios bellacos. Que estos juegos siempre son lo más complicado del juego, macho. Creo que... no vale, no... Le estaba disparando. Dios, me han engañado. No pensaba que de verdad fuera un nivel de vuelo. Digo, será algo similar, pero no será igual, igual, ¿no? Es igual, igual. A ver, si te puedo disparo fuego te mueres también. Porque va a ser más rápido. Ahora, estos van a ser un problema. Yo creo que el desafío está aquí ahora mismo.
concentrado. Mierda, fallé. Y los de los autos locos también van a ser un problema. Volar tan raso me da un miedito. Vale, voy a por lo de los autos locos y luego a ver si podemos completar las puertas. ¿Dónde está la carretera? ¡No! ¡No! Esa parte va a ser mejor hacerla corriendo. Pero el giro me mató. No tengo todavía ninguna ruta prefijada, pero es que como voy a tardar tantísimo tiempo con los surfistas locos, pues luego ya pensaré qué hacer. Lo que tengo que decidirme es a por quién ir. Si no, no hacemos nada. ¡No! ¡La muerte! ¡Uf! Ya puedo respirar de nuevo. Salta, 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 salta. Gracias. Voy a hacer las puertas. Los de los autos locos voy después. ¡Ey! Que se me va la carretera. Podía haber aprovechado y matado a ese coche. Vale, ahora aterrizo perfecto. Qué miedo. Mamá. Que yo la Ramble este lo controlo regular solo. ¿Lo ves? Gracias, juego, gracias. Alguien. Si voy en la dirección contraria, tonto de mí, los pillo más rápido. Eso me va a afectar. Lo hubiera conseguido si hubiera atropellado a ese mamarracho. Cagüen. Vale, el circuito de los coches es más pequeño de lo que parece, se puede hacer. Pero por otra parte me cago en todo lo que se menea por pasar al lado del tío ese. Ea, esto no puede ser de otra forma. A ti te voy a matar porque me pillaste de paso. Y mientras no me pille por atrás un barco de estos o haga lo de la otra vez. Parece que con la ruta que sigo más o menos los pillo relativamente bien. Pues siempre termino con estos dos, o sea que si la cosa funcionó antes, ahora también puede funcionar. Tal vez debería hacer los coches lo primero que se me da peor, pero ¿qué más da? A ver, al contrario de la vida. Buenas. Tú no corras, ya volverás. Pero el tiempo empieza a escasear. Como he empezado directamente marcha atrás, debería darse mejor esta vez. No me jodas, gracias. Siempre hay uno, macho, que se libra. ¿No me han contado el total de los coches por algún motivo? No me han marcado el tick, pero me han dado todo el 1, o sea que vale. Ah, porque los ticks son las cosas que ya tenía hechas de antes y ya me habían contado. Vale, entendido. Fuera. Que sí que se guarda ese progreso. Pero de todas formas tienes que hacerlo todo de una, así que no importa que se guarde nada. Superado eso. No sé por qué, algo me decía de hacer esta partida lo primero. Y Hunter decía que quería practicar esta partida, ya me dirás cómo. A base de propulsión a pedos, porque no sabes volar, que sepamos. ¿Qué más cosas nos ocultas? Y una cosa. ¡Calla! Entendido. Que no me fío de ti, que es que no lo entiendes. Y entonces, ¿por qué tenía un cristal este tío? A lo mejor al haber hecho ya la ruta oceánica me dice algo. Me dice que supere su récord o algo así, porque entonces sí que me voy a cabrear.
El símbolo está marcado con una cruz. Como que no puedo hacerlo. ¿Soy el único que se le para de vez en cuando? Pues espero que sí. Porque si no, tenemos un problema. No he estado mirando mucho la conexión de internet como ha estado yendo. Se me ha olvidado el plataformeo. Pero hoy se supone que todo va a ir bien. Y no se va a caer ninguna conexión. Ahora no me fío. Tú. Háblame. Me estoy tomando un descanso. Tengo que descansar antes de la siguiente. Ya he hecho la carrera oceánica, ¿eso no te dice nada? Oh, estás a punto de llegar, pero no llegas. Espero que no sea... que no pase nada en el live stream. Bueno. Sabía yo que tenía que haber ignorado al tío ese. Y ya está. Hagamos la siguiente partida, que va a ser playa soleada. Y bueno, podemos hacer un... si nos damos prisa, a lo mejor hasta dos partidas. Ya veremos. A ver qué tal. Perdona el sonido. Así que los Minions ya los inventó los de Spyro antes que... antes que todo lo que vino después. Como los Rabbids y cosas de esas. ¿Me siento culpable si os mato? Ah, sois inmunes. Vale. Pero no me hubiera sentido culpable. Me alegro de que hayas venido. Si ayudas a las tortuguitas para ponerlas a salvo, te estaré agradecido. Ya, tu agradecimiento no para mis facturas. Ya, yo solo digo. Las tortuguitas irán en cabeza, pero hay ciertos obstáculos que no son capaces de sortear. Si los eliminas, las ayudarás a que lleguen a un lugar seguro. Y si se mueren por el camino, pasa algo. ¡Qué mundo más raro! ¡Vamos, bichos! ¡Que no os quiero ver! Se parecen al bebé de, de los dinosaurios. Espero que no os muráis por ahí, porque voy a coger los tesoros, si nos importa. Y si os importa, también. Esto es especial y no sé cómo abrirlo. Algo más, algo por arriba. Algo por arriba, definitivamente. Me querían engañar. Guay. Hola. La música de este nivel mola. Ahora, lo de tener que guiar a las tortugas me hace menos ilusión. Pero por otra parte, mira cómo baila. Cuando me venía hacia mí, ¿por qué? Te voy a seguir matando de todas formas, que lo sepas. Eres comida para mi nivélula. No veo un pijo. Ah, por aquí. ¿Quién es bueno? ¿Quién? Tú eres malo, pero así te han electrificado. Los bichos, te he tenido que pegar dos veces. Por... ¡ah! No vale. Es trampa y 400 gemas. Aquí también, no puede ser de otra forma. Dale de comer a mi bicho. Lleva un casco, por eso le tengo que pegar dos toques, puede ser. Aunque no sé por qué evita el fuego eso, pero... ¡ea! ¡Corre, corre, corre!
Ah, va hacia donde yo le indico. Las primeras veces fue de casualidad que fuera donde tenía que ir. Magnífico. Dejemos a las bichas a su suerte. Esto tiene que ser algo por obligación. Pero todavía no sé qué hacer con ello. Hay demasiados. Ya veremos. ¡Oh no! Mi viejo archienemigo, las escaleras. Todavía nadie me ha enseñado qué hacer con ello. Adelante, mi valiente corcel. He dicho que vayas para allá. No matéis a los críos, joder. Ah, le rompo el flotador la primera vez. ¿Puedo? Un momento, ¿puedo lanzarte hacia eso? Porque parece... No. Déjalo. Ah, hay poderes. Y una misión que podría hacer. Vale, ¿qué cojones es eso y por qué lo quiero? Pero hay un millón de esas cajas. A lo mejor es la misión que me da el anciano este. Tortuga. Debería guiar primero a los chiquillos, pero dame tu misión. ¿Qué más da? Los electrocutadores han capturado a la mayoría de las tortuguitas y están metiéndolas en cajas muy resistentes. Sí, las he visto. Con un ataque de fuego más poderoso, yo creo que tú serías capaz de abrirlas para liberarlas. Problema, una está bajo el agua. Imagino que la super llamarada funcionará bajo el agua. Tengo que derrotar a 11 enemigos también, así que enseguida. Pero por la misión la tenemos cogida ya. Que yo sepa, puedo coger las que quiera a la vez. Y hay como 3 millones de cajas, ¿no has pensado en eso? 11, 11, 11, 11. Perfecto, ya tengo la super llamarada. Pues vuelvo luego. Qué buena cámara. Oye, ¿no es por aquí por donde vine? No, no es por aquí por donde vine. Adelante, bicho. A por ellos, ataca. Enemigos por haber. Hay a casco, porro. Hola, joven. Al final de la escalera hay un chef que quiere hacer sopa con nuestras tortuguitas. ¿Por qué no subes y lo detienes? Porque no sé subir escaleras. ¿Me podías enseñar a flotar como tú, por lo menos? O déjame subirme en tu chepa. Todo sea por las tortuguitas. No, tal vez. Míralo, ahí bajo el agua algunas. Espero que la super llamarada bajo el agua funcione también. Y molaba más cuando la super llamarada me lo daban las... las hadas, porque se ponía cachondo Spyro. Eso tenía más gracia. No utilizar portales. Tortuga, ¿te he enviado hacia algún sitio donde tuvieras que ir? No, pues corre. Venga, que para luego es tarde. Me gusta el aspecto de ese chef. ¿Y sabes qué? La sopa de tortuga no está tan mal. Si tú estabas ya aquí, ¿cómo, por qué he tenido que traerlas yo? Gracias, joven dragón. Si te puedes teletransportar. Están a salvo. Acepta este talismán como muestra de agradecimiento. Aquí dan los talismanes por cualquier mamarrachada, macho. ¿Dónde están sus padres, por cierto? Irresponsabilidad. Y eso parece que está comprado de los chinos, tío. Un poco de entusiasmo al hacer los talismanes, ¿no? Pues este mundo va a ser una putada porque va a haber que volver, porque no sé subir escaleras. ¿No me enseñaron eso en clase a mí? A
ver si conseguimos hilar ahora. Entrar por el agujero gigante. Y también hay un problema, coño. Como mola. Tiene límite de tiempo y están algunos bastante lejos. Pero... ¡Hola! A cocinaros. Ah, ya entiendo lo que quieren que haga aquí debajo. Va a haber algunos que me va a costar llegar. Tengo que campearlo. Si no hay nada más ahí dentro, me vale. El problema es que me faltan 50 y pico... cristaláceos. O sea, gemas. Y seguramente estén por donde el chef, que no puedo ir. Eso es malo. Y por más estúpidas escaleras. ¡Corre! Bien. Vale, me faltan dos. Una estaba bajo el agua. Y la otra bajo el agua también, pero una estaba bajo el agua al puñetero principio del todo. Ahí me va a costar llegar. Este agua imagino que te matará, es un precipicio, ¿eh? Pero voy a tener que volver a este mundo. Y eso es malo. Paso, 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 paso. No era este agua, ¿que no? Sí, sí es este agua. Bien, me falta una que estaba también bajo el agua, pero no recuerdo exactamente qué agua. La buscaré primero y tampoco puedo... Imagino que para romper esto estará por arriba. Miento. El superfuego también rompía estas cosas, ¿a que sí? En el primer juego. A lo mejor con el superfuego puedo abrir el cofre misterioso, macho. Qué mal se me da saltar. Pero primero quiero encontrar lo que tengo que abrir. ¿Seguro que no puedo burlarme yo de las físicas y llegar ahí a las bravas? ¡Oh! Seguramente el poder de las escaleras se consiga dentro de poco. ¿Era aquí donde estaba el cofre? Perdón. ¿Dónde está el cofre? Aquí. Entendido. Vale. Sé definitivamente lo que estoy haciendo. Vamos para allá. Corre. No te atasques, bicho. Va a estar el tiempo pegado. Objeto sagrado, digo, cosa mágica como muestra de agradecimiento eterno. Tú dame la cosa mágica. Y voy a hacer un experimento. Me gustaría saber si puedo abrir eso. Míralo. Me he acordado de casualidad de que en el primer juego se podía hacer. Porque si no lo hubiera dejado eso ahí tontamente. Y aún así me faltan 20 gemas que están encima de escaleras. Lo cual es un fastidio. Pero ¿qué le vamos a hacer? Voy a hacer un último intento a ver si consigo llegar a la plataforma de formas ilegales. Pero si no puedo me rindo y luego tendré que volver. Lo que pasa es que a ver cómo me acuerdo de que tengo que volver a este nivel. ¡Oh, tío! Esta me dio justico. Pues nada. Que le den. No me afecta. No me importa. Definitivamente puedo superarlo.
Vámonos y ya volveremos más adelante. Pero que sepas que no lo aprecio. Hagamos el siguiente nivel. Y si podemos volver a cocinar a las tortugas, mejor que mejor. Las tortugas no siendo cocinadas. Cocinadas hubieran estado mejor. Bueno. Da tiempo a otro mundo. Están siendo bastante rápidos los mundos. Después del primero, que fue el mundo la historia interminable. Vamos al huracán, que es lo peor que puede pasar. Ya hemos hecho partida de vuelo, ya me da igual todo. O sea que... que hagan lo que quieran. ¿Qué son los conejos eléctricos? Si el bicho es eléctrico también, nada tiene sentido. ¿Cuáles son las normas? No las comprendo. Siempre hemos tenido problemas con los mecánicos, pero es que ahora han montado campos de fuerza para aislarnos. Si encuentras diodos, úsalos para desactivarlos. Creo que hay un diodo por aquí en alguna parte, pero ya no veo tan bien como antes. A lo mejor es porque tienes electricidad en las gafas. ¿Cómo ves? ¿Tienes ojos siquiera? Ah, sí, sí que tiene. Cámara. Quiero verle los mini ojicos al bicho inquietante. Oh. Vaya, me mata de una esto. Ni volver a saltar al mapa ni nada, muerto. Ok. Un momento, quita. Estoy haciendo cosas importantes. Mira los ojicos que tiene, macho, ahí super enanos. Pues sí, vale, vamos a las cosas de ir. Arco iris. Ah, ¿te refieres a esto? Toma. ¿Qué hago con ello? Me lo meto por el... ah, por aquí. Robots. Metal, es metal, como no he pensado que era metal. Ah, maldita sea, novedades. No las comprendo. Pues vale, parece un mundo más como los del primer juego. Así más estrecho de matar. Deja de tirarle fuego a las cosas, que les da igual el fuego. Hay hasta ratas, por Dios. Solo por la estética parece más una cosa normal. A lo mejor esa no era la solución, pero roto queda. Y llega. No, uf. Eso de ahí no sirve para nada, tiene que servir para algo. Nunca lo sabremos. Da la impresión como que se pudiera meter ahí los diodos, pero no. Me los voy a cargar todas solo porque sí. A lo mejor me dan un punto de habilidad de esos que no valen para nada. Bueno, sí, para la galería de imágenes. Y nunca jamás hago. ¿Alguna forma de subir? Está demasiado alto. A lo mejor me podría haber apoyado en una de esas cosas. Ah, no, por ahí arriba se parece que se puede ir. Pues ya volveremos para allá entonces. Buenos días, vengo a mataros a todos.
y luego ya exploraré. Me siguen inquietando los molinos de viento. No sé por qué. Ah, volveré a por ti. ¡Ey! Me están ocultando información privilegiada. ¿Cómo empujo esto? Por cierto, hay tres esferas aquí. ¿Eso pueden ser escaleras? No. 18 enemigos. Llevo 11. Míralo, aquí otra vez. Déjame darle a eso. El poder imagino que va a ser súper llamarada. Para joder a esto y a los molinos. Supongo. O si es algo nuevo, pues oye, más cosas nuevas que vemos. Diecisiete, vale. Ahora volveré para atrás a ver cuál es el poder. Dame la vida. Esto es complicado. Me han dado exterminar. Ah, por matar a los robots. Vale, ya lo entiendo. Logros de Steam. Aunque no se ven en la grabación. No las captura el juego. ¿Cómo pijo llego ahí arriba? Esto va a requerir de todo mi ingenio y probablemente simplemente sea destruir cosas al azar hasta que ocurra algo y darle a los botones. Vamos a activar el poder ya, no vaya a ser que me haga falta. Espera, por aquí subí, sí. Poder. Es correr. Eso complica las cosas. Eso complica bastante las cosas. Oh, estoy generando plataformas. Pues bueno. Pero correr hace falta manejar las cosas bien y eso es un problema. Había algún otro molino por aquí atrás, molino. Espérate, las gemas. Y caminos que no he recorrido. ¿Esto es malo? Interrogación. Ok, ¿qué eran esos dos bichos? Parecían especiales. Qué rápido corren. Espiro, deja de comerte cualquier cosa que veas tirada por el suelo. Creo que me he comido electricidad pura. Guay. Oh, los mecánicos ladrones nos están robando las piedras eléctricas. Si vuelves a colocarlas y activas el generador, te estaré agradecido. Ya, pero tú dame las cosas y ya me las agradecerás luego. Atrapa a los ladrones. Bueno. Hay piedras eléctricas por un tubo. Te pillé. Son más débiles de lo que pensaba. ¡Son 10! Fuerza en los números, supongo. A ver, no me salen las cuentas. Aquí hay electricidad de más. ¿Dónde no he puesto? ¿Dónde no he puesto? ¿Dónde falta? Ah, el generador de arriba. ¿Esto no es un generador? ¿Quieres un poquito? Está electrizante. O aquí hace falta poner dos. No parece que esté tocando, ¿no? Sí. Voy a poner una más. Pa'l buche. Un poco de entusiasmo al disparar, ¿no? Perdón.
¿Y son 10, dices? ¿Estás tú seguro de ello? Yo solamente vi a 2. ¿Tú de dónde has salido, si se puede saber? Y aquí me había dejado sin po... Me las ha vuelto a robar. ¡Qué hijos de perra! Entonces, en cuanto vuelva al otro lado, las habrán vuelto a robar también. No se te ocurra. Gente, nada más que por joder. Oye, antes os he pegado sin querer y ahora que lo quiero hacer de verdad no puedo. Pues esto va a ser... ¿Cómo no hacer nada? ¿Para qué las voy a coger y poner en sus sitios hasta que no los mate a todos? Nada, vamos a ir alternando. Sin tocar. Qué frustrante tener que ir para un lado y para otro. Imagino que lo que activará que aparezcan es que haya alguna esfera conectada, así que voy a esperar. Eventualmente tendrán que venir aquí si la quieren robar. Hola. Y, joder, ha vuelto a aparecer ahí. Si ahí no queda ninguna apuesta, ¿o sí? Faltan 2. No toques la esfera. Es mía. Oye, qué recorte me ha hecho. Vale, ya podemos hacer cosas. Irritante. A lo mejor si las hubieras podido poner antes de que te las robaran, podría haberse terminado el minijuego antes o algo, pero bueno. Ya está hecho, ya qué más da. ¿Dónde las habéis dejado? Aquí todas. Menos mal, dime que están todas, porque si no... Gracias, Spyro. He encontrado esto entre las piedras eléctricas. Ten, quédatelo como recompensa. Me caís mal todos los bichos azules como tú. Sois raros. Y electrizantes. Y esta misión no ha sido lo más mejor del mundo, honestamente. Se me ha olvidado qué estábamos haciendo. Estábamos rompiendo cosas para crear plataformas por las que poder ir. ¡Pues vamos! ¿Dónde está el molino? Por arriba, vale. De hecho, hay 2. Ese giro ha sido demasiado exagerado. Ok. Y me falta hacer ahí un giro de 360 grados y romper ese. Y creo que están todos. Fallo de cálculo. A lo mejor voy a tener que hacer una vuelta a la grande para poder encararme mejor. Como de esta forma, me refiero. Demasiado grande, demasiado grande. Ok. ¡Ey! Bueno, mejor. No era lo que yo pensaba. Spyro, ¿ves aquel gran edificio? Los mecánicos lo están usando para robarnos electricidad. Ayúdanos a desactivar las máquinas del interior. Voy. Sí, yo tengo las plataformas puestas, pero el caso es que me preocupa que me haya dejado más ahí abajo.
una gema, para ser exactos. Ahí abajo. Un momento. Perdón, ya estoy. Esto no lo había parado, simplemente lo he ralentizado. ¿O va por tiempo? Voy a tener que hacer ese plataformeo. Hay una misión ahí arriba. Siempre que no haya escaleras, este nivel lo puedo completar de una. Me gustaría hacer el jefe de este mundo, si fuera posible. Pero... ¿puedo llegar ahí? Vamos a decir que no. Antes de suicidarme, voy a hacer el plataformeo, que es descarado lo que tengo que hacer y ya está. Ah, eso no es una plataforma, es un obstáculo. Y te digo más. Tengo esto todo este tiempo. Pero por aquí estará el fin de la partida normal. Tal vez. Voy arriba primero a hacer la misión optativa. Deja de apretar la cabeza, que está feo. ¡No! ¿Por qué esta vez no ha hecho el saltico al hacer triángulo? Creo que hay que planear una cierta cantidad de tiempo y no había planeado suficiente. Así que... con cuidado. Ah, tenéis distintas voces. Si tienes alguna pregunta sobre cómo desactivar la fábrica, aquí estoy. Sí, pregunta, ¿para qué quiero desactivar la fábrica? Los próximos vuelos son complicados. Tendrás que flotar para ejecutarlos. Pulsa acción cuando estés planeando para elevarte un poco más. No te olvides de pulsar acción cuando estés cerca del molino o no lo lograrás. 5 estrellas de dificultad, os habéis flipado. No parece tampoco un vuelo tan difícil. La verdad es que luego tengo que volver todo el camino, sí. Ah, no. Han puesto un acceso rápido mejor. No parece tan complicado, solamente hay que medir un poco el tiempo. Y ahora mostraré cómo no hay que hacerlo. Yuhu, ¿no? Me lo he hecho. Buen trabajo yo. ¿A dónde estoy yendo? Ah, a esa otra plataforma. Vale. Entendido. Definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Sin prisa, no quiero cagarla. Procederé a cagarla. Casi la cago porque casi no salto. Ok. Ah, mira, de esa forma voy a poder llegar a la parte de arriba que antes no sabía cómo llegar. Vale. Eso es bueno. Y me seguiré cargando los molinos solo porque sí. Punto de habilidad. He hecho algo. Cargarme los molinos, seguramente. No sirven para nada, pero oye. No te vayas, plataforma, que te necesito para vivir. ¡Ayuda, Spyro! El interruptor que desactiva la fábrica mecánica está en aquella sala. Pero hay mucho ruido. ¿Y qué? Tenéis la voz más irritante del mundo. ¿Cuál era la misión exactamente? Sí a todo. Que le dé al botón, pero es que la máquina hace ruido. ¡Yuhu! Los números uno. Dame la gema esa especial. Gracias por desactivar la fábrica. Ten, estaba atascado en una máquina. Es todo tuyo si lo quieres. Realmente el desafío está en llegar a la plataforma, no en hacer la misión, porque la misión es una no misión. Ahora, lo que me inquieta es que hay huecos para meter esferas eléctricas.
¿Por qué? Porque podría traer aquí esferas eléctricas. Sería un paseo del copón. Me faltan 15 gemas. Eso no es bueno. Ah, al desactivar la fábrica, las plataformas parece que se han parado. Me faltan 15 gemas. Ah, claro, si es que me he dejado 3 cofres ahí abajo sin abrir. Pero ¿por qué hay espacio ahí para poner orbes eléctricos? No me super enamora. La idea de que podría haber algo ahí escondido no me congratula. Vamos a hacer la partida ya, lo que queda normal, y supongo que moriremos con la duda de si ahí había algo escondido, porque no pienso llevar esferas eléctricas ahí, las cosas como son. Perdón, no sé alinear el tiro. 15, perfecto. Gracias, Spyro. Has desactivado todas las barreras eléctricas. Hemos salvado este talismán de los mecánicos. Acéptalo como recompensa. Guay, por ahora los mundos... Hombre, este ha sido el mundo más clásico. Pero no ha habido un super mega desafío del copón. Voy a ver si hay jefe o algo en el mapa del mundo, con lo que me abría seguramente el ricachón. ¿Cómo funcionáis, bichos extraños? Eléctricos. ¿Sabes qué? Se me olvida una cosa muy importante que tiene este juego y he estado desaprovechando todo este tiempo y no me lo perdonaré. Hacer la croqueta. ¡Uy! Se me olvidaba. Hacer la croqueta es importante. ¿Cómo consigo escalar paredes? Tío, las escaleras esas están riendo de mí. Y no lo aprecio. Creo que este es el último nivel que me falta, ¿no? Y seguramente sea la forma de avanzar. ¡Ah, no! Me dijo esta que abría la puerta cuando consiguiera todos los talismanes o algo así. El jefe estará ahí. Probablemente. Pero hablaré con el millonetis. ¡Tú! Todavía no me has estafado dinero hoy. ¿Ves este muro de aquí? Sé que te mueres de ganas por saber qué hay al otro lado. Y si tuviera algunas gemas más, recordaría cómo se baja... Lo que tú digas, porque me sobran, que si no... ¡Ah! ¡Sí! El brillo y la belleza de estas gemas me han devuelto la memoria. Coño. Torres acuáticas. Lo último acuático que hicimos... no me convenció muchísimo. No es una fase de vuelo, ¿verdad? Aún me faltan algunas gemas en este mundo. En el mapa del mundo. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Adelante, mis valientes. Ah, es acuático de verdad. Más tíos de estos. Más minion raros. ¿Por qué? Oh. Ah, no está mal. Esos tipos de las porras eléctricas han drenado el agua. Debemos activar los interruptores que están protegiendo para recuperarla. Pero es que si lo hago se convertirá en un nivel acuático y no sé si prefiero un nivel de volar o un nivel acuático, la verdad sea dicha. 400 gemas, como siempre hasta ahora. Pues vale. Este nivel tiene mucha verticalidad. Me parece que va a ser un nivel subacuático eventualmente.
Ay, qué lástima. No, no hacía falta que fuera ya. No, 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 no. Un poder acuático. Que los controles bajo el agua nunca ayudan. Ya tienes tu agua, ¿estás contento? Dame un orbe o algo. Pues que te den. Dios, lo que sí que me es la cámara. Siempre la pongo demasiado cerca. Porque me meto con algún punto de colisión del mapa cuando intento bucear. Y eso no ayuda. Hay que ir para arriba, que sí. Ah, tierra. Tierra. Menos mal. Vamos a ver si podemos hacer las cosas antes de activar el agua y así no ver que moverse mucho por el agua. Mierda, tiburones robots. Ok, no me detectan automáticamente, eso es bueno. Si buceo, sí. Y es muerte instantánea. Ni un toque ni hostias. Vale, el botón es malo, no tocar el botón. Pero eso brillaba, y si brilla es algo para mí. Habrá que usar el poder, seguramente, para deshacerme de los tiburones. Se me está ocurriendo que seguramente... Y aquí no hay nada más. Pues... toquémosle al botón. Vale, una pregunta. ¿Los tiburones se han liberado de su encarcelamiento y ahora están libres? No, siguen vigilando la misma zona. ¡Qué capullos! Quieto, quieto. Esto me había parecido que era una gema. No lo es. Cinco. Eso será el nivel del agua. Y no sé qué significa, pero lo será. Espero no dejarme nada, porque este nivel me confunde. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con...? ¿Qué me ha dado? No te ocultes por la cámara. Ah, mierda. No os puedo matar bajo el agua. Esta vez habéis ganado, pero... he matado a 8, voy a morir. Uf. Qué suerte. Ah. Recordemos los viejos momentos... felices en los que vimos el submarino y dijimos ¡coño, un submarino! Y luego giramos la cámara y apareció el tío este. Fijaos lo que cambia la imagen solamente con girarla 20 grados hacia la derecha. ¿Eh? Ya no es lo mismo, es decir... ¡ah! 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 A ver, tengo que pagar para montar, ¿a que sí? Debe ser más duro de lo que aparentas si has llegado hasta aquí. De todas formas, a los tiburones de metal no podrás sortearlos. Podría prestarte mi submarino, pero eso sí, por un módico precio. 400 gemas, como siempre. 100, ¿no? ¡Qué generoso! Es un placer hacer negocios contigo, Spyro. El submarino está fabricado a prueba de tiburones, garantizado. Ya lo veremos. ¿Cómo se maneja esto? Va automático. No tengo control. Hay muchas gemas abajo que quiero, necesito para... ¿Cómo mato a esos tiburones? ¡Mátalos! Dispara misiles, torpedos, algo. ¡Cagüen! Siempre fastidiando las cosas el puñetero oso. Si me hubieran dejado manejarlo tal cual... Y encima no me han dejado coger las gemas que había ahí arriba, santa madre de Dios. Alguien tiene que pagar por esta afrenta. Dejarse cosas sin coger.
Entonces el poder tendrá que hacer que mate a los tiburones, porque otra forma no me se ocurre. Coge las cosas, que no se queden tiradas. Y ahí no voy a poder pasar porque tiburones es igual a malo. Dios, la cámara me confunde un puñado bajo el agua. Volveré. Espero no dejarme nada, pero como me lo deje... ¡Ah, mierda! Más enemigos que no puedo matar. ¿Por qué tanto odio? Yo solo quiero matar a todos mis enemigos. Nuestro mundo vuelve a tener agua. Quédate el talismán de las torres acuáticas como recuerdo. Ya, pero ¿y las gemas? ¿Qué ha sido de las gemas? Es una concha, tío. Más de una concha al azar de que has cogido por ahí del suelo. Eso me defraudan más, las gemas, o sea, los talismanes supuestos estos que me dan. Vale, ahora ¿cómo consigo el superpoder? He vuelto al 4, o sea que el superpoder está aquí. ¿Tres enemigos? Un momento, aquí hay gato encerrado. Coño. Esto no me lo esperaba. A salir a la superficie, al fondo marino. Coño. Y hay una misión aquí. Lo de los talismanes, tío, yo creo que se han buscado una excusa. Seguramente el Hunter este. Para que haga misiones random. Que no tienen nada que ver con nada. ¿Qué eres tú? Ah, vale, que estás de espaldas. ¿Cómo funcionas? Es... vale, ahora... Los electrocutadores han secuestrado a 6 de mis hijos y los han escondido en lo alto de estas torres numeradas. He cogido prestados unos explosivos para abrir las puertas. Buena idea. Eso es pensar con la cabeza. Si llegar a lo más alto de las 6 torres, mis hijos estarán a salvo. Ok. ¿Te importa que dé una vuelta para coger todo lo que no esté atado al suelo? Gracias por tu confirmación. Luego dinamito las cosas. No, no te creas que no quiero dinamitar las cosas. Soy el primero que estoy entusiasmado en poner dinamita en cosas. Pero hay gemas que coger y las necesito por motivos que no puedo explicarte. No es que sean brillantes y sean medio urraca. Es mentira. El problema es que están aquí todas muy sueltas. Y se me va a olvidar dónde pijo estaban los hijos. ¿Qué más da? Y por aquí puedo bajar también. Y esto es el 3. Ah, y el 4. Vale. ¿Dinamita? Ah, no. Imagino que tendría que hacerlo por orden. Que tendría sentido. ¿Por dónde he bajado? ¿Puedo subir a la superficie del todo o me moriré ahogado? Interrogación. Creo que hay un límite de altura. Sí, no he subido más. Pues vamos a seguir rumiando gemas. Por supuesto. O pensabais que iba a ayudar al tío ese. Lo primero es la saca. Y luego ya veremos. Si tenemos tiempo a lo mejor la ayudamos. Pero bueno, creo que hay que hacerlas por orden. La puerta número es la que está abierta. Pero ahora eso explica los numeritos de antes. ¿Alguna más por ahí suelta? ¡Ajá! Las gemas son lo primero y lo segundo y todo. Básicamente es lo único importante. Bueno, ayudemos al tío este rey, ¿cómo se llame? ¡Ah! Plataformeo. Bajo el agua. Son plataformas al fin y al cabo. ¿Se va a volver a activar la electricidad? No. Una vez que lo superas ya no se activan las trampas. Bien.
¿Dónde está la número 2? Número 2. ¿Dónde estaba al lado? Ah, está enfrente de mis narices. Esta era de prueba. Aún tenemos un toque, eso es una torre gratis más. 3. La 3 sí que estaba ya por abajo, ¿verdad? Enseguida vuelvo en cuanto me oriente. Hunter, ¿eres tú? Vesta la mierda, ni siquiera debajo del fondo del mar puedo librarme de ti. Me dará algún consejo estúpido. Y luego me dará lo que estoy buscando, pero el consejo estúpido seguro que me lo da. Un cangrejo, esta parece más fácil que las demás. Aunque aún no he matado 18 enemigos y no tengo muy claro cómo lo voy a hacer. 14. Me faltan 3 enemigos por matar, pero ahora todo está bajo el agua, lo cual impide que mate a nadie. Voy a haber que seguir algún orden concreto para poder matar a la gente o algo. Porque no me salen las cuentas. Tenía que... Ah, no, el 4, número 4, número 4. He andado demasiado. No importa. Pensaba que tendría más invencibilidad, eso es malo. Eso es malo, pensaba... Digo, bueno, pues ya que me han pegado, ruseo para adelante. Y las ovejas están bajo el agua, no sé si les puedo atacar bajo el agua. ¡Oveja! Muérete, porfa, sí puedo. Eso está bien. El 5 no sé dónde está. Pero si puedo atacar a las ovejas, ¿puedo atacar a los cangrejos? Imagino que no. No me pienso acercar. El 5 estaba por abajo también. Ahora que lo pienso. ¿Cómo llegar ahí? ¿Por aquí, tal vez? 6. Y esta era lo de los tiburones. Me cago en... 6. El 5 tiene que estar por ahí. Prueba a embestir al cangrejo. No, creo que no las tengo todas conmigo, pero... Esto cambia las cosas. Lo iba a haber experimentado, pero luego no lo hice. Me he dejado un cangrejo en la torre número 3. Tengo que volver a la torre número 3. O sea, hay alguno por aquí, pero estos sí que los maté. Por aquí no es. Creo que era por aquí. Ah, míralo. A estos sí que no puedo. Me falta matar a uno y es el cangrejo de la torre. Aquí no era donde quería venir. Macho. ¿Eh? Ha sido sin querer porque creo que estos debería matarlos con fuego. Porque tienen arma cuerpo a cuerpo. Arma cuerpo a cuerpo suele significar atacar de lejos. Pero oye, 14 he matado. Me vale. Ah, aquí está el 5, joder. Mejor, mira, por accidente, pero... Mira, aquí también había cangrejos. A los cuales... chispitas. A los cuales voy a dejar en paz, o no. Ah, que se desactivan las trampas. No hace falta matarlos. Matarlos por matarlos es tontería. Con tener el poder ya... Me vale. Y voy a coger el camino fácil, me parece. ¿Dónde estoy? Este es el camino fácil. No tan fácil. Dale igual. Tú, déjame montar otra vez. No me volverás a cobrar, ¿eh? Porque no pienso pagarte. Menos mal.
No, no sueltan gemas. Los enemigos no sueltan gemas. Siempre sueltan... o vida o algo así, pero gemas no. Estás hablando de Force, es que no me queda vida. Y no tengo ganas muchas de morirme. Oye, ¿tú me curabas? No. ¿Dónde hay ovejas? Porque no pienso enfrentarme a la prueba número 6 sin toques extra. Así mejor. Se mueve. Eso no me lo esperaba. Pero ya está, no, pensaba que había una estática además de la que se movía. Pues no era tan difícil. ¡Lo has conseguido! Ahora podemos nadar en paz. Me he enterado de que coleccionas orbes. Aquí tienes uno. Tú dame. Y ahora voy a ver... Debería ver qué quiere Hunter, pero poderes... Y aún me faltan 75 gemas. ¿Dónde andarán? ¿No me estás escondiendo alguna aquí, estúpido Hunter? Si es esto auténtico nombre. ¿Qué quieres que hagamos? Pero no me va a gustar. Estoy intentando domesticar a mi manta, pero cazador. No me hace caso. Oye, tú tienes el tamaño perfecto para cabalgar sobre su espalda. Primero, ¿por qué tienes una manta? No hay ninguna persona normal que no sea un villano de película que no tenga un animal de ese estilo. Como una manta. ¡Genial! Te voy a decir que sí. Y guíala a través de los anillos de burbujas a medida que aparezcan. Porque me das recompensas. Que es nueva. Procura no hacerle arañazos. Que si no, no lo hacía. Y no pienso... ¿Solo dos estrellas en un circuito de anillos? Sería la primera vez que un circuito de anillos en un videojuego es fácil. Pues la manta no se maneja muy mal. Lo que es difícil es ver dónde ha dejado los anillos el mamarracho este. ¡Qué pasada, eh! He hecho 4, tío. Buenas. Porque no veía dónde tenía que ir. El bicho este se me escapó de la vista enseguida. Porque es pequeño y mi manta es enorme. Por cierto, te la voy a robar, que lo sepas. Pues sí, no es muy difícil, ¿no? Bien. Supongo que te debo algo por ello. Ten, acepta este orbe. Se me enganchó en una aleta. Sí, una historia muy conveniente para que estés guardando objetos que necesito. Cazador, si es esto auténtico nombre. Solo falta que esté en forma para competir. ¿Y si la llevas a un circuito más difícil? Voy. Tres, tampoco es mucho más difícil. Y ahora sé que tengo que mirar al bicho este, que desconocía su existencia antes. Se maneja bien, lo cual es extraño. Las cosas bajo el agua deben manejarse mal. Lo que no veo es nunca al enano de los cojones. Y no sé si me habré saltado ya algo. Oye, ¿tiene algún botón de turbo esta cosa? Y por eso estoy... por eso lo pierdo de vista. ¿No? Va así. ¡Increíble! Tienes mucho talento. Me vendría bien un compañero como tú. Quédate con el orbe que he encontrado en mi otra aleta. ¿Qué tal si no? En la otra aleta. Por supuesto. Todo muy conveniente. No me fío de ti. No me fío de ti. Mírale mal, Spyro. Perfecto. Orbes conseguidos. Me faltan, como siempre, las gemas. Y para eso tengo los poderes y la zona que no he ido todavía. Ay, no me he acordado de darle al cuadrado. A lo mejor con el cuadrado iba más rápido la manta. Bueno, parece que lo he hecho, así que ¿qué más da? ¿Dónde está la bajada? Ahí. Esto costaba de chiquillo. A lo mejor lo han mejorado los controles de ese minijuego, porque usualmente minijuegos bajo el agua era siempre una pesadilla. ¿Qué poder... ¡Ah! ¡Superfuego! Si solo recordara dónde estaban los enemigos que tenía que matar.
Por aquí tiene que haber. Nota mental, distancia de seguridad. Acercarse mucho es malo también. Por suerte han guardado aquí. Se pone como un efecto Celsadin raro, macho. Porque el fuego bajo el agua no lo comprende. A ver, si tenemos que hacer varias pasadas, tampoco pasa demasiado. Esperemos que se queden muertos para siempre. Ok, creo que está todo. Me falta el otro grupo de tiburones, pero es que no recuerdo dónde estaba. Buenas. Cinco. No, el grupo estaba en 4, ¿no? O no, espera. No, están aquí. Vale. Ya sé dónde tengo que llegar. La cosa es cómo llego rápido a 5. Y sin hacer rimas fáciles. Esto no conecta con nada, ¿verdad? Y tampoco parece que realmente haya ningún interés en meterse aquí. Pero digo yo que habrá que matarles por algo. Vale, ¿esto conecta 4,5? Sí, vale, ya está, ya sé dónde ir. El Strindalag, iba a decirlo, pero claro, si me da... ¡Por Dios! No sé entrar por las puertas bajo el agua de ninguna manera, da igual lo grandes que sean. Pececitos. No me voy a acercar más. No, ahí tiene que haber... Ah, es que eso no es... Parecía que fuera un tapón, pero es que es un cofre. Hostia, pues digo, esto... Tengo que entrar por ahí abajo, pero es que esto no es un camino, era un cofre. 10 gemas. Por supuesto. Busca, bicho, busca. ¿Dónde? ¿Dónde están, bicho? Ah, coño. ¿Qué hace esto aquí, si se puede saber? A mala hostia, escondido. Magnífico. Pues ya está. Mira, este mundo sé que lo hemos completado, no como en el otro. Y todavía no sé subir escaleras. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo salía de aquí? Vayamos aleatoriamente por sitios hasta que encontremos la salida. Por aquí. Esto de la... del amigo brújula es un invento. Que me digan por dónde tengo que ir, madre mía. Para encontrar las cosas escondidas. Selección natural, si se mueren es culpa suya. Pues... ¿dará tiempo a abrir la puerta mágica y maravillosa? O sea, como tiempo da. Pero hacerla digo porque ya me estoy extendiendo más de lo que pensaba extenderme, pero... ¿Qué demonios? Quiero ver al jefe, tío. ¡Tú! Muy bien, ¡abre paso! Como ahora tienes los talismanes, la puerta se abrirá. Esperaba algo un poco más ceremonioso, no... que se abriera literalmente tal cual, sin más cosa. No sé. Para luego tener que patearme por el retrete este. ¿Seguro que no estás en el ajo? Ok. He conseguido de verdad todos los niveles, que como no hay real... Sí, claro, en la playa me faltan lo de las tortugas, pero no sé subir escaleras. Y en Reluciente creo que también había alguna escalera. Y en Bosque... supongamos que sí. Supongamos que la culpa de todo esto la tienen las escaleras.
¿Habéis escondido en la ruta oceánica una gema? ¿Un cristal de estos raros? ¿Dónde? Luego voy. Pero me cago en todo lo que se menea, no se me había ocurrido mirarlo. Ea, de perdidos al río. Es lo peor que puede pasar. Tillo, tienes que saber cómo llegaron Ripto y sus monstruos a Avalar. La semana pasada en la Tierra de las Llanuras Invernales, el profesor estuvo trabajando en una nueva tecnología de superportal. Eso es, el último orbe está en su sitio. Vamos a ver, solo nos faltan las coordenadas. Pon números al azar, a ver qué pasa. Vale, 22475. Está en el ajo. Ese es mi cumple. Está en el ajo. Está en todo el ajo. ¡Bufones inútiles! ¿Por qué no podéis ninguno? ¿Dónde estamos? ¡No hay dragones! ¡Genial! ¡Crash! ¡Vuelve y haz mis maletas! ¡Nos mudamos! ¡Saludad a vuestro nuevo rey! ¡Profesor, ciérrelo! ¡Vamos! ¿Y ya qué haría? ¡Ay, ay! ¡No veo el interruptor! ¡Creo que se me han roto las gafas! No había ojos. ¡Atraviesa el portal, idiota! ¡Que tus amigas cojan los orbes y los dispersen por Avalar! ¡Rápido! ¡Otra vez! ¿Y para qué los he cogido entonces? ¿O esto ya ocurrió antes? ¡No! Esto ocurrió antes. Ah, vale. ¡Coged los orbes! ¡Wow! ¡Eres una criatura despreciable! ¡Te voy a matar! Son malas noticias para Avalar. El argumento es demasiado complejo para mí. ¿Por qué no lo perseguiste? Porque bueno, está en el ajo. Yo lo habría perseguido, pero... ¿No dijo algo sobre que no le gustaban los dragones? ¡In the garlic! Profesor, ¿podría ayudarnos un dragón? Sí, sí, creo que sí. Necesitaremos un mundo que esté mucho mejor preparado para interceptar a una de estas criaturas. ¿Y qué tal, Reluciente? ¿Eh? No me acuerdo los nombres de los mundos. Tengo que derrotar a esto. Guay. ¿Por qué el flashback? Confuso. Hola. Empieza tú. Mira, está. Reciente es el primer nivel. Ok. Esto brilla, ¿es por algo? A lo mejor debería ir a por él. Hagamos. Por lo menos en un jefe que es dedicado. A lo mejor es... Au. Creo que no puedo pegarle cuando está en esos cacharros. Pero mientras tanto sí. Ok, a lo mejor meterme ahí no ha sido la mejor idea. Luciérgana, sálvame. Ah, mira, me dan vida. Vale, entonces bueno. Muy considerado por su parte. Tengo que dejar de hacer eso. Amarillo. ¿Por qué amarillo? O naranja. Ahora lo entiendo. Cuando está en esos sitios es invulnerable. Quería asegurarme de que no hubiera asumido que es invulnerable y ya está.
¿Tienes más de un toque? No vale. Ah, es que esperas hacerlo a mi lado. Uy. Oh no, ahora puedo alternar entre rojo y azul, lo cual cambia absolutamente nada. Pues yo a mis cosas. Pero por lo menos es un jefe dedicado, con su propio nivel y sus movidas. Y ahora ataca tres veces en lugar de dos. Es... Oye, ¿puedo? Se suponía que puedo pegarle a Ripto de alguna forma en alguno de los jefes. ¿Pero era en este jefe? Un momento. No, puntos de habilidad, perdón. No veo que sea en este nivel. Mazmorra de Crash, perfecto. Ya la he cagado. Bueno. Es que no sabía cómo funcionaba. Era mi primerito día. Suicídese usted, por favor. Gran sonido a veces. Cortado a ese mentecato, pero Galen será un rival mucho más duro. Pues venga, canijo. Y te pegaré a ti solo por conseguir un logro que no vale para nada. Galp, ven ahora mismo. Ah, mira, pues así cerramos menos. Destrúyelo y asegúrate de que sufra. ¡El techo! ¡Galp! ¡Sácame de aquí! ¡Adiós, dragón! Entonces... ¡Qué gallina! ¿Son tres jefes? Ta, 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 ta. No has conseguido no sé qué cristal en la partida de volar. Una pregunta. ¿Son tres jefes? Porque son Crash, Galp y luego será el propio Ripto. ¿Solo tres jefes? Aunque parece que ha habido más nivel antes del jefe. Aunque puedo comprobarlo, ¿no puedo ver la lista de mundos? Ya veremos. Oh, tú. Ese tal Ripto ha causado mucho daño. Todo este jaleo me ha costado una fortuna. Si no fuera por Spyro, estaría arruinado. Oh, si Ripto estuviera aquí, le diría cuatro cosas. De hecho, yo mismo me encargaría de él. Fui campeón de boxeo de peso gallo en la universidad. Y todavía sé cómo pelear. ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Tú! ¡Ay! Se lo merece. Poco hemos hecho. ¿Entonces de qué ha servido derrotar al otro bicho? No, espera. No estamos donde siempre, algo ha cambiado. Siento una distorsión en la fuerza. ¿Puedo volver al primer mundo? Glaciar de cristal. Las palabras glaciar no me llaman muchísimo, no me inspiran confianza. Pero... esta zona es nueva, ¿verdad? Y si me he dejado algo en la anterior, porque además creo que hay cosas que no he cogido, porque no he podido subir alguna escalera y cosas de esas. ¿Cómo vuelvo? Oye, ¿alguien me devuelve al lobby anterior? Tengo asuntos pendientes. Por lo menos cuando pueda subir escaleras. Voy a recolectar un poco en el primer mundo. Vamos a ver la lista de niveles, pero vamos a cortar ya. A ver si tiene algo que decir importante los aliados, entre comillas. Porque todavía no estoy seguro de quién son, a quién le son fieles. El poder de los orbes ha activado el remolino. Ni idea de lo que estás hablando. ¿Este remolino? ¿Tanto para esto? Ruta urbana. Por ruta no querrán decir cosa de volar, ¿verdad? ¿Cómo vuelvo al bosque de verano? Aunque si las partidas son verano-otoño, faltará invierno y primavera. Imagino que habrá cuatro jefes entonces.
y habrá 4 lobbies distintos. ¿Tiene sentido? A lo mejor tiene sentido, a lo mejor no. En mi mente tiene sentido. Pero vamos a cortar ya. Voy a recolectar todo lo del lobby que vea, así a simple vista. Y ya me lo dejo hecho. Hombre, en el primer juego también eran 4 mundos. La de los hechiceros, dragones y otras 2 más, que no me acuerdo. ¡Ah! ¡Escaleras! ¡Ey! Vale, ya sé cómo volver. Me faltan 2 orbes en el propio mundo. Eso no puede ser, ¿verdad? Bueno, bueno. A un dragón rico como tú no le importará gastar unas pocas gemas en aprender a escalar. Yo te enseñaría por, digamos, bueno, un módico precio. De 500. Está empezando a subir los precios y eso no me gusta. Oye, ¿tú no estabas muerto? No te arrepentirás. Vale, cuando veas un muro con una superficie que se pueda escalar, como este de mi izquierda, salta sobre él y te agarrarás con las zarpas. No hay que darle en vertical. Ni a ningún botón. Pulsa saltar otra vez para desprenderte. También puedes saltar hacia otra zona escalable. Esto da buenas posibilidades para plataformeo, pero ojalá me lo hubieras explicado antes. Y solamente tengo esta velocidad de escalada. Los he visto más rápidos y morían en el oeste. Posea. ¿Puedo ir hacia el lado o simplemente saltando? Vale. Un momento, saltando pues subo más rápido. Vale, ya está. Problema resuelto. Pues mucha selección de niveles que hacer. Pero voy a ver al otro ricachón porque había otro por ahí. La pregunta que tenemos que hacernos aquí, ¿cuál es la fase de volar? ¿Cómo la reconozco? Para hacerla la primera, esta es la siguiente puerta, ni siquiera voy a hablar con él porque sé lo que me va a decir. Pero a lo mejor debería volver a niveles anteriores para terminar de completarlos del todo. Ahora puedo completar la fase de las tortuguitas y esas cosas. Voy a subir unas cuantas escaleras más con mi nuevo poder adquirido. Vale, esto va a ser. La fase de volar va a ser esto. Cuenta la leyenda que aquí hay un portal que lleva a Viento de Poniente. También cuenta que yo sé cómo activarlo. Es más, mencionaba algo sobre mí activando el portal por un módico precio. 400, vale, por lo menos el precio es el de siempre. Gracias por las gemas, Spyro. Con este dinero montaré un puesto de hamburguesas en el yermo esquelético. Haber empezado por ahí, joder, entonces te pagaba el dinero sin rechistar. Esto va a ser la fase de volar, ¿a que sí? Es una fase que no estaba activada en un principio, igual que en el primer nivel. Así que ya sé con qué voy a empezar el próximo día. Con una fase de volar. Si de verdad es esto lo que es, pero supongo que sí. Aunque a lo mejor vuelvo... No, primero haré la fase de volar y luego volveré al mundo anterior a completar las tareas pendientes. Porque creo que puedo hacerlas todas. Creo es la palabra clave. Mentira, aún hay un orbe que no sé cómo llegar. Pero da igual, para que no se me olvide. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Creo que no me he dejado nada. Si me he dejado algo ya lo cogeré. Tú calla, bicho, tú que sabrás. ¿Hay alguna gema por aquí? ¿Por arriba? ¿Cómo? Calla, bicho, tú que sabrás. Que lo dejamos aquí por hoy. Y ya está. Copón. Mañana, si todo va bien, hacemos live stream también y así vamos avanzando en el jueguecete este. Y a ver si no me deja ninguna gema por aquí y ya está. Me piro, lo dejo. Nos vemos el próximo día. ¿Y dónde me habré dejado gemas yo en el primer mundo? Lo que sea. Nos vemos el próximo día. Se acabó por hoy. Adiós y esta vez no se ha petado. Creo. Espero que el vídeo no haya dado ningún fallo ni haya pasado ninguna cosa rara, pero fíate tú de esto.
Nos vemos entonces. Adiós, ahora sí, de verdad, adiós.